Peralta, también llamado César el Abusador, era uno de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones, FBI, por su sigla en inglés, que ofrecía US de recompensa para aquel que brindara datos sobre su paradero. El FBI, que lo consideraba armado y peligroso, lo buscaba por su supuesta participación en tráfico de drogas entre 2007 y 2017, además de en... y República Dominicana, en Colombia, Venezuela y Puerto Rico. Sin embargo, aquella sorprendente fuga a territorio colombiano fue acompañada casi de inmediato por un operativo que finalmente terminó en su captura. Nos llegó la información de que esta persona llega a Cartagena la semana anterior. La ubicación se hace a través de equipos electrónicos y personal de la Policía Nacional, explicó el general Henry y poco después de la captura el lunes. La Policía Colombiana añadió que existe información de que Peralta traficaba cocaína colombiana hacia Estados Unidos y Venezuela, Además de islas en el Caribe como Curazao. Las autoridades informaron que la identidad de Peralta ya fue plenamente verificada tanto por la policía colombiana como por enviados de Estados Unidos. La policía anunció medidas de seguridad adicionales porque se sabe que el narcotraficante logró fugarse de sus detenciones en el pasado a través de sobornos a efectivos de seguridad. El 2 de diciembre de 1993, el bloque de búsqueda conformado por los mejores hombres de la policía, el ejército y la fiscalía daba de baja a Pablo Escobar. Este lunes, 26 años después de aquella fecha, la policía captura en Cartagena a este capo de capos de la República Dominicana, concluyó el general Sanabria.